Vamos a hablar de un negocio muy oscuro. Pero antes yo quiero que ustedes me presten atención para que puedan comprender por dónde van los tiros de este negocio oscuro. Ustedes recordarán que hace unos meses se dio una inusual, insólita y totalmente fuera de guión escasez de libretas de pasaporte, que terminó costándole su cargo al incumbente que estaba en la Dirección General de Pasaportes, pasando a ocupar dicho puesto la esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la señora Digna. Digna, ¿no? Una dirigente política del PRD, PRM, de ya muchísimo tiempo. Este tema estuvo en los medios y fue un tópico que hizo quedar muy mal parado el gobierno, porque la verdad sea dicha, en los gobiernos del PLD nunca se vio eso. Ahora bien, un grupo de abogados guiados, dirigidos por el actual presidente del gremio de los abogados en República Dominicana, el doctor Miguel Surún Hernández, ha depositado una especie de denuncia en el Tribunal Superior Administrativo que va en la misma dirección del tema de los pasaportes, porque ellos hablan con nombre y apellido del proceso de privatización del servicio de las libretas de pasaporte. Y ellos, sobre todo Surún Hernández, en su exposición dice que resulta sospechoso la escasez de pasaporte de meses atrás y que ahora nos aboquemos a un proceso de privatización de ese servicio en donde el Estado dominicano, a través del Banco de Reservas, pondría la suma de supuestamente 107 millones de dólares. Eso fue lo que yo leí, pero en verdad me parece un monto exagerado. Quizás de repente eran 17 millones y se equivocaron en la redacción con unos cuantos ceros, pero me parece 107 millones de dólares un monto muy exagerado. Es el 90% del proyecto y el grupo empresarial que gane esta alianza público-privada pondría solamente el 10% del restante capital. Pero en esa misma línea, cuando el proyecto comience a dejar dinero, el Estado recibiría el 10% de las ganancias y el grupo empresarial el 90% de estas, de la rentabilidad. Hasta ahí todo como que es desagradable. Ahora, el punto fuerte viene ahora, con lo que voy a decir. Según Miguel Surún Hernández, la empresa que ganó este tema es Mida Group, una empresa de capital haitiano. Sí, así como usted acaba de escuchar, y yo estoy solo citando a Surún Hernández, pero eso no termina ahí. La gravedad del tema no termina ahí. Esta empresa, a su vez, supuestamente, según Surún Hernández, pertenece a Hebe Group. Hebe Group es la misma empresa que en el año 2012 compró Chevron Texaco en República Dominicana y que es propiedad de Gilbert, y que uno asume que la GB es básicamente las iniciales del nombre Gilbert. Hebe Group es la empresa entonces que estaría detrás de este proceso, un empresario haitiano, aunque él sea blanco, pero un empresario haitiano, con lo cual se puede decir que el tema migratorio legal en República Dominicana quedaría en manos de un grupo, o más bien de un empresario haitiano. Pero aún hay más. Tenemos que recordar que Gilbert tiene como socio acá en República Dominicana a un asesor financiero de Luis Abinader, Pablo Fortes. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, un negocio muy oscuro. Porque un empresario haitiano se haría con la potestad de emitir pasaportes en República Dominicana. Usted no se imagina el nivel de información que tendría esa empresa. Y cuando Miguel Surún Hernández
con quien en otras tantas ocasiones no he coincidido en criterio, plantea que esto es un tema de riesgo de la seguridad nacional, no está exagerando. Porque ahí entonces mis datos, por ejemplo, yo que soy dominicano, todos mis datos personales, todos los que el Estado necesita saber de mí, van a estar inscritos en un pasaporte cuya información, si así lo desea, un empresario haitiano a través de su empresa tendría acceso. Una locura. Una locura. Yo de entrada no creí en eso. Pero cuando comencé a leer todas las especificaciones que dio Surún Hernández, me dije, no, pero es verdad el asunto. Es verdad. Yo estoy preocupado porque estamos ante un negocio muy oscuro. El empresario más poderoso de Haití se haría con la potestad, la facultad legal, gracias a una alianza público-privada que en primera instancia debería favorecer mejor a un empresario dominicano. La verdad sea dicha. ¿Y le vamos a dar eso a un empresario haitiano? No, eso es inadmisible. Así como el presidente se quejó y se puso en dos patas ante Wendy Sherlock, que se me olvidó el nombre ahora de esa mujer. Bueno, pues así mismo, no nos luce después de eso entregarle la emisión de pasaportes, de libretas de pasaportes a un empresario haitiano, por más blanco que sea. Porque hay que decir que Gilbert Villo, él es blanco, pero no. Independientemente de que tenga negocios en el país, en otras áreas, no. Eso no puede ser. Eso, presidente, hay que darle para atrás. Así de simple. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del Agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto, La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante asequible, apenas $750. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto. Miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Tomás Castro, quien ahora tiene carrera política y viene con un partido, ya es candidato y todo eso, siempre ha estado vinculado a la defensa de personas, si se quiere, subversiva en su rol de abogado, casi siempre. En esta ocasión le toca defender a Nuto, de quien dice Tomás Castro que es inocente de lo que se le está imputando,
y de que el tema que él del lavado no procede porque todo el dinero que él tiene es de la música urbana, de sus canciones, YouTube, etcétera. En fin, bueno, eso es lo que establece Tomás Castro. Ahora bien, Nuto, cuando lo van conduciendo en el Palacio de Justicia y se encuentra con los reporteros, inmediatamente trata de lanzarse hasta ellos en la medida de lo que se le permite. Porque Nuto está siendo sujetado, pero dice que es inocente y que él no conoce a ese grupo. Miren, yo voy a suponer cosas ahora porque, caramba, si Nuto está mintiendo y en efecto Nuto conoce a ese grupo, Nuto la va a pasar mal o corre el riesgo de pasarla mal. Porque así como él dijo, no los conozco, ayúdenme, perfectamente puede de manera ligera delatar. Nuto no debió hacer eso, porque eso que él hizo de ayúdenme lo compromete y lo pone en peligro en caso de que en efecto él pertenezca a ese grupo. De cara a Tomás Castro, me parece a mí, él me podrá corregir, que hemos hablado y todo eso, me parece que una persona que quiera ser candidato presidencial de República Dominicana en el ejercicio del derecho debería guardarse de participar defendiendo a personas que están acusadas de cosas como esto de armas, del asunto aquel de tan, porque en Holanda, aunque él es de Curazao, pero está vinculado a los demás, en Holanda a esa gente las tienen por elementos que aniquilan a los demás a sueldo. Está el tema de tráfico de armas y está el tema de lavado. Tres cosas que no son juego de niños. Y Nuto está bailando en esto. Naturalmente, los carros que Nuto exhibía en sus videos, incluso alquilarlos, a usted se le van unos cuantos pesitos. Y en caso de que Nuto haya hecho su dinero de la música urbana, bueno, eso es fácil, porque, por ejemplo, yo puedo justificar todos los equipos que están acá. Yo lo único que tengo que hacer es mostrarle a usted cuánto factura esto mensualmente vía YouTube y Facebook. Y ya, usted lo multiplica por la tasa actual, que es 53.85. Eso le va a dar un monto y usted va a decir, bueno, es verdad, me ha hecho sentido. Aquí tú gastaste tanto, tú has recibido tanto. Simple. Puede hacer eso Nuto. Ya que Tomás Castro dijo que el dinero que él tiene es de su ejercicio como cantante urbano, ¿puede Nuto abrir su YouTube y decirle a los jueces o a quien sea, miren, yo gané tanto ahí, yo gané $20,000 el mes pasado? Bueno, eso está por verse. Mientras tanto, eso que él hizo de decirle a la prensa o a la gente que estaba ahí, ayúdenme, soy inocente, yo no conozco a este grupo, tengo años viviendo acá. Eso, Tomás, tú sabes que está por verse. Las boletas para ver el concierto de Rochy RD, que yo ni siquiera sé dónde es, de tanto que me interesa, están llegando a costar unos $380,000. Que justo es decir que $380,000 es casi medio millón. Y que justo es también decir que ninguna persona que se levante a las 5 de la madrugada, que trabaje como un toro y que sea groseramente exitoso y que mueva 1 millón, 1.5, 2 millones de pesos por mes, va a desprenderse de $380,000 para ver a Rochy. Ninguna persona que trabaje, aunque le vaya y que le vaya fenomenalmente bien, se va a desprender de $380,000 porque esa es la misma persona que, fruto del trabajo que ha hecho, el trabajo que hace, ha adquirido noción correcta, exacta, del valor del dinero. Ninguna persona que trabaje va a dar $380,000 para ver a Rochy RD. Sobre todo cuando es una persona que con toda seguridad tiene un mínimo de criterio para saber cuánto cobra un artista de renombre a nivel mundial. Y que se va a decir, bueno, pero si fulano cobra $2,000
en un VIP, un Coldplay, por ejemplo, $2,500, porque yo voy a pagar el doble de eso o más del doble para ver a Rochi. Una locura total. Señores, el único perfil de persona, y aquí desvinculo a Rochi de eso porque él no tiene la culpa de eso, el único perfil de persona que puede darse el lujo de pagar esa astronómica suma para deleitarse con Rochi RD es una persona que gane mucho dinero y que no lo sude, al menos en comparación a quienes trabajan, que tienen una zona franca, con empresa, etc. Bueno, esa persona es el del microcapo para arriba. Del microcapo para arriba, que mueven $1,000,000 por punto semanal, bueno, ese individuo sí puede pagar $380,000 para ver a Rochi. Y de esos individuos en República Dominicana, hay que decirlo, hay muchos. Hay muchos microcapos en barrios de clase baja y que transportan el asunto hacia clase media baja, clase media y un poco más arriba. Esos elementos pueden sin problema pagar $380,000 por una boleta para Rochi. Porque el esfuerzo que tienen que hacer para conseguir la plata no es equiparable al de una persona, bueno, acá, por ejemplo, yo tengo que sentarme aquí y durar horas grabando. ¿Y usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que eso es paja de coco? Pero antes de eso, tengo que sentarme con el equipo de producción a buscar las informaciones del lugar. Pero junto con eso, tengo que hacer llamadas para verificar algunas cosas. Y después de eso, cuando usted cree que yo voy a descansar, no. Tengo que tomarme un receso y en la tardecita volver a pensar. Y ese ejercicio creativo es lo que te lleva a los temas del otro día. Cuando digo creativo me refiero al tema de tú inspirarte y saber cuál tema puede ser de interés para la gente de todos los temas que hay. No es fácil, señores, no es fácil. Sobre todo cuando no hay temas y tú tienes que reflexionar sobre algo que está en el ambiente, buscando a ver si encuentras algo que los demás no vieron. Entonces, y cuando entra el dinero, a repartirlo en tu equipo. Acá yo tengo 3 editores, un asistente de producción, un director fílmico, un community manager. ¿Y quién se me está quedando? Y se me está quedando un empleado ahí. Bueno, una asistencia acá en el área doméstica. Está justo aquí, al frente mío. Y después pagar local, pagar seguro, impuestos. ¿Y usted cree que si a mí me quedan $400,000 limpio, yo voy a desprenderme de 100, 200, 300 mil para ver a Rochi? No, nunca en la vida. Solo una persona que haga dinero del microtráfico de aquello, de ahí para arriba, puede darse el lujo de pagar eso. Eso no resiste la más elemental de las lógicas. Repito, desvinculo a Rochi de eso. Rochi es un artista, su gente hace su concierto, y el que pueda pagar eso, lo va a pagar. Ahora, el que lo puede pagar con toda seguridad es el perfil que yo acabo de describir.